Bueno, Titi, nueva temporada con la expectativa siempre, lógicamente, de la selección, de pelearlas todas. Sí, la verdad que sí, con unas ansias bárbaras de que empiece el campeonato. Si bien uno recién se está recuperando de una lesión de campeonato, pero acá estamos apoyando a los compañeros y esperando ansioso el campeonato. Plantelazo hay, el tema es lograr que todos tengan un funcionamiento acorde, ¿no? Sí, hay buen plantel y me parece que es muy buen grupo también, hay buenos gurises. Yo creo que no va a ser la diferencia con el año pasado, sino que vamos a tratar de copiar lo del año pasado, ¿verdad? Hubo un gran grupo el año pasado. Este año habemos varios del año pasado y algunas caras nuevas, ¿verdad? Que vamos a tratar de integrarlo al grupo y fortalecer el grupo para conseguir el objetivo, que es estar peleando de arriba siempre. Ahora, qué increíble el tema del fútbol, ¿no? Nueva Palmira eliminado y no va a participar del último campeón. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿verdad? Es Nueva Palmira, nosotros somos Durazno. Durazno está peleando siempre. Ellos aparecieron una vez porque hicieron alguna inversión ahí y desaparecen del mapa. Nosotros estamos siempre peleando arriba, ¿verdad? Por algo, Durazno es el más grande del interior. Tenemos que preocuparnos por nosotros, ¿verdad? Por seguir haciendo las cosas bien y tratar de seguir consiguiendo objetivos para Durán. ¿Cómo ha venido siendo el tema del entrenamiento? ¿Ha afectado en algo? Sabemos que hay un gran tema, que es el tema cancha, ¿no? Sí, yo con el tema de la cancha, si bien me ha costado también un poquito la recuperación en el tema de cancha, ¿verdad? Que entrenar en la cancha que estamos entrenando es horrible, ¿verdad? Para uno que tiene una lesión en el pie ahí que sabe bien que con las canchas duras estas que estamos entrenando es horrible recuperarse, ¿verdad? No es lo mismo que de repente entrenar en un buen piso, ¿verdad? Que ya se siente menos el impacto, ¿verdad? Al uno correr o trotar. Se me ha complicado más por eso también. Estamos bastante calientes con el tema cancha, ¿verdad? Yo ya vengo caliente del campeonato. Nos aguantamos todo el campeonato sin estadio. Ahora arrancamos la selección y no tenemos estadio todavía. La verdad que uno viene un poco enojado por eso, ¿verdad? Siempre es bueno estar trabajando en el estadio porque si vos trabajás en el estadio, que es donde vas a jugar, te va a ir mucho mejor. No es lo mismo que vos entrenés en una cancha sin desmerecer, ¿verdad? Que por suerte tenemos, que sea esa cancha para entrenar como la que hay acá atrás del estadio y alguna otra que nos han prestado. No es por desmerecerla, pero no es lo mismo. Es conveniente que entrenemos por lo menos dos o tres veces a la semana en el estadio. Y la verdad que no quisiera, no andar mucho en el tema ese del estadio porque no sé qué pasa con el estadio, ya tendría que estar pronto el estadio. Ya pasó todo el año, no jugamos en él, arranca la selección, ya tendría que estar pronto y esperemos que pronto nos entreguen el estadio porque el estadio es para jugar al fútbol y tratar de tenerlo por lo menos 3 o 4 veces a la semana, que es lo conveniente. Titi, tengo una imagen del Titi recién, malísimo, que luego con una falta del Pocho Figueira, fue falta clarita, y Bayaro que estaba mirando por otro lado. Y bueno, justamente no me cobra la falta y saca y no hacen un gol. Qué calentura, ¿no? Y sé, uno así es lo bueno de esto, que no pierde, ¿verdad? La actitud que lo tiene. Lo miraste al Bayaro para partirlo al medio. Y bueno, es un tema de broma también, pero es bueno, no perder ese espíritu, ¿verdad? De querer ganar siempre y también buscar un poco la broma también con el tema de la calentura. Pero uno siempre quiere ganar. Titi, te agradecemos todo lo que le ha dado el fútbol de Durazno, lo que le va a seguir dando. Y muy importante para nosotros también mencionar eso, ¿no? Que siempre que pueda va a estar al servicio de la selección. Eso me parece que es realmente importante. Y también es bueno valorar a aquellos jugadores que por diferente motivo no prefirieron no estar o no pueden estar, como el caso de Wilmar González y demás, que ellos dijeron, hablaron con el cuerpo técnico para avisarle que no iban a estar. Porque no es lo mismo agarrar ahí a meneando la cabeza la selección, haciendo el trabajo mal, cuando me parece que se puede decir, no, yo este año prefiero no estar. Me parece buena actitud también de Wilmar esa, ¿no? No hay que hablar, hay que respetar la actitud de Wilmar. Aparte, bastante nos ha dado él como para nosotros reclamarle algo, ¿verdad? Es la opinión de él, ¿verdad? De no jugar, de repente estaba cansado. Y hay que respetarlo, bastante nos dio ya, ojalá nos hubiera dado un poquito más, ¿verdad? Porque tiene para dar todavía Wilmar. Pero nada, lo respetamos como tal, ¿verdad? Él no, decidió no jugar. Ojalá el año que viene se le dé por jugar y vuelva y dé una mano a la selección, ¿verdad? Como hoy estoy dando yo, que él capaz el año que viene se le da por jugar y vuelve a la selección. Pero no hay que reclamarle nada, ¿no? Por supuesto que no. Agradecerle el hecho de que tuvo la gentileza de avisar previamente
De que no iba a estar, ¿no? Sí, sí, me parece correcto. Y hablar, para estar acá tenés que estar al 100% y a la disposición de la selección, ¿verdad? Siempre aportando. Si vos ves que no sentís ganas y eso, es mejor, es mucho mejor dar un paso al costado y decir, no puedo por tal cosa. O sea, hay que respetarla. La verdad que Wilmar nos ha dado bastante ya y lo respetamos. Titi, muchas gracias, muy amable como siempre. Bueno, gracias a vos.